cantas muy bien, felicidades, cantas una, cantas bien, cantas hermoso. ¿Puedes cantar un pedacito de ti? La verdad es que estoy bien cansado, pero me tengo que pensar, es que yo no he estado cantando como quisiera, pero han escuchado, me imagino, ¿viste la conferencia? Sí. Acabo de irse la Ponce hoy cantando, canta maravilloso y nada. Personaje, por favor. Mi personaje es Fräulein Schneider. Fräulein Schneider es una mujer de unos 50 y tantos, que es soltera, tiene una pensión. En esta pensión van a construir varios de los personajes, todos los personajes, por una u otra razón. Y lo que sucede entre los personajes confluye también con lo que sucede en el país. Estos son los años, es la empieza en la noche, en el año nuevo de los años 30. Y entonces transcurre, como digo, en el año nuevo, en los años 30, que es el momento en que los nazis están ascendiendo poco a poco y dentro de muy poco tomar el poder. Suceden cosas terribles, empieza todo eso que ya sabemos cómo terminó, y la obra, que es un clásico musical, nos advierte cuidado, que las historias se pueden repetir, no de la misma manera, no con los mismos símbolos, pero se encuentran. Entonces nos dicen, cuidemos lo que tenemos, cuidemos la libertad, cuidemos las conquistas sociales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y estamos atentos, no es entenderse lo que sucede en el mundo, que las cosas se pueden repetir. Pero todo eso nos lo dicen con canciones, con historias maravillosas, con el perfil, con el usuario, con la iluminación, estamos en un teatro maravilloso, es realmente muy lindo. Entonces, es un espectáculo, es un gran espectáculo, que vale la pena venir a ver. Estamos acá en el Teatro Municipal, que tenemos mañana jueves 3 de mayo y nos vamos hasta junio. Así que nos esperamos, ya saben, las entradas a la venta en Teleticket de One y de Chilea. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Dolorosa, interpreto a Herr Ludwig, un personaje ligero que quiere divertirse, pero que también quiere construir una nueva Alemania, socialdemócrata, un nazi, y de alguna manera revienta el globo del cabaret, ¿no? Trae un poco al piso todo ese sueño que ocurre en el cabaret, ¿no? Ya, y va a haber música, todo el festival. Hay música, canciones espectaculares, están la parte de que se dice la Ponce León, que es de alguna manera asegurar que hay buenas voces y, bueno, un nivel de interpretación muy, muy importante. Es una obra muy bonita, que además tiene muchas canciones que conocemos, con las que hemos librado a nosotros. Está muy buena la obra, es muy potente, así que están invitados acá al Teatro Municipal a ver cabaret. ¿Cantas tú también? Canto un poco, sí, en una canción, un himno. Un himno nazi. Ah, vas a cantar. Con Alegraña. ¿Un pedacito o puedes cantar pedacito? No, no me vas a cantar sin orquesta, voy a después probablemente un pato y quedo pésimo. Vengan a verme al cabaret, a la hora cabaret, y van a poder escucharme cantar, escucharme desafinar, tal vez, no sé. Te cuento. Mi personaje se llama Clifford Bradshaw, es un escritor americano que llega a Berlín en busca de nuevo material para su nueva novela. Y ahí es donde se encuentra con este mundo sórdido y oscuro de los 30, donde conoce a Lucy, a Salibos y a todo el mundo de cabaret. Es un personaje que básicamente le pasa las cosas, no hace mucho le pasa las cosas, vino aquí a Berlín y de turismo para comprar algo, pero no sabe bien qué quiere comprar, está ahí como simplemente transitando este espacio. Es una obra maravillosa que por más que haya sido escrita hace tantos años y esta sea la reposición de una puesta hace 10 años, es muy actual y tiene un mensaje que creo que puede invocar un debate poderoso. No. ¿También vas a cantar? ¿Perdón? ¿Vas a cantar también en la obra? Sí. Un pedacito puedes interpretar, si se puede. Perdón, perdón. Si puedes cantar un pedacito. Vengan a vernos y canto. Vengan a vernos y canto. Entonces tenemos que venir para que la gente. Claro.
colegio. Escuchar todo. Ah, ok. Para que vean toda la obra, porque si no es como fuera de contexto, escucha la canción, va a ser como, ¿y esto qué va? Puedo adelantar la historia. ¿Vas a cantar varios temas o poquísimas temas? Muy poco. El personaje, la verdad, actúa más que cante y baila. Así que alguna canción, dos canciones. ¿A dos canciones? ¿También con Gisela o solo? Con Gisela y con todo el mundo. A tu corte de elenco. Sí. Ok, invito entonces a público, entonces, para este 11, ¿no? ¿Perdón? Para, invito a público. Por supuesto. Los invito desde este jueves 11 de mayo al 30 de junio. Estamos aquí en el Teatro Municipal en una corta temporada. Vengan a vernos, vamos de jueves a domingo, jueves a sábado a las 8 y domingo a las 7 de la noche. No se la pierdan. Ok. Ale, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Cuéntame tu personaje. Mi personaje es Colin Post, es una prostituta alemana. Bueno, todavía la puso en el mercado, se ha perdido toda esta cultura. Como es aquí, y había mucha necesidad. Es básicamente lo que ella necesita. ¿También cantas? ¿Perdón? ¿También vas a cantar en ahora? Voy a cantar, sí. Voy a cantar una canción. Ah, ¿me vas a cantar una canción? Sola. No, sí. Sola y con todo el duele. Y con acompañamiento. Esta es la segunda vez, ¿no? De esta obra, ¿no? En el año 2009 se hizo la primera versión. El personaje que yo hacía de niño, entonces, la niña de la familia que tengo, después de este personaje, es lo maravilloso que hizo ella. Después de tiempo, entonces, ¿no? Después de tiempo vuelve la obra. Después de 9 años. Después de 9 años, parece que con una versión completamente. Aquí en este teatro, en este lugar, en teatro. Claro, en el 2009 se hizo seguridad, ahora estamos en el Festival de Teatro Personal. Como te digo, una propuesta completamente diferente. Estaba muy maravilloso, con un elenco espectacular, esa compañía de León, hay una mesa que la veo, esta semana es jueves, 11 se estrena, ¿no? Es jueves, 11 se estrena, ¿no? Se estrena el 4 de mayo. El 4 de mayo hasta el 30 de junio. En el Teatro Municipal, de jueves a domingo, a las 8 de la noche, como tú vas a las 7. Las entradas están a la venta de Teletica, que es. Ok, gracias a usted. Alex, invita por favor a la página de Triunfo Mágico, por favor. Invita a la página, por favor. Quiero invitarlos a todos, no se pueden perder esta valiente. A fascinar, es una obra musical maravillosa. Estamos en el Teatro Municipal de jueves a domingo a las 8 de la noche, cuando comienzo a las 7, hasta el 30 de junio. Así que vengan, tienen un montón de ejercicios. Hola Raúl, ¿cómo estás? Cuéntame tu personaje. Hola a todos, estoy muy bien, muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Raúl Romero, soy actor y bailarín profesional. Y en la obra Cabaret interpreto a Víctor, que es uno de los cabareteros, uno de los chicos del cabaret. Y también tengo distintas intervenciones, soy un marinero, también soy un taxista. Hay un montón de escenas en las que intervenimos y Cabaret es una historia maravillosa, hermosa, llena de talento. Hay un elenco increíble de lujo, Marcos Unino, Gisela Ponce de León, Elena Romero, Jesús Neira, Joaquín Regoso, Javier Valdés, Alejandra La Graña, Verónica Álvarez, Alejandra Sánchez, Raúl Romero, no olvídate, es todo un elenco grandote, muchos otros más, una banda de músicos en vivo, y esta vez Cabaret tiene una sorpresa, porque a pesar de que es la misma historia que hace tiempo se contó en el 2009, esta vez es totalmente renovado, desde cada detalle, desde el más mínimo aspecto, es realmente diferente. Y es que esta vez, Marcos Unino, que siempre ha sido el protagonista en todas las obras de Preludio, esta es la primera vez que está dirigiendo. Y como director, ha hecho que el teatro musical, a mi parecer, el teatro musical en el Perú, realmente alcance otro nivel. Hay mesas en el escenario, vas a poder tener a todos tus artistas actuándote así de cerca. El Teatro Municipal es hermoso, las canciones son muy buenas, vas a salir cantando y sobre todo es que te vas a llevar una historia que te enseña mucho, porque a pesar de que Cabaret te invita de una manera divertida y graciosa y lujosa y lujuriosa y amorosa, te invita a este mundo, realmente cuando estás adentro no sabes que vas a aprender una gran lección, porque te enseña una realidad importante, una realidad que pasa no solamente en el mundo.
podría pasar en el Perú. Hay temas políticos que hacen situaciones difíciles en distintos países. Hay temas políticos que han podido desatar una Segunda Guerra Mundial. Hay temas políticos que han podido hacer que muchos judíos sufran. Y hay temas políticos en nuestro país que no son nada ordenados, que podrían desatar realmente un caos, que a veces asusta. Y la verdad que uno nunca sabe lo que se ha metido, nunca sabe lo que está pasando, porque la prensa no nos enseña de verdad lo que ocurren las cosas. El cabaret te quita, cuando estás adentro del cabaret, te quita esa venda de los ojos y te hace ver una realidad cruda, una realidad fuerte, una realidad que no esperas. Entonces, realmente te llevas un mensaje importante, una información bonita y de la mejor manera, además, porque te diviertes, bailas, hay chicas lindas, hay chicos guapos. Así que nada, tiene que venir a ver cabaret. Entonces, invita al público para que venga este... Perfecto, quiero invitar a todo el público de Triunfo Mágico a que vengan a ver cabaret. Estamos en el Teatro Municipal y estrenamos este 4 de mayo, así que no te lo vayas a perder, cabaret. Pasa y queda. ¿Cómo estás? Cuéntame de tu personaje. Hola, ¿qué tal? Yo soy una buena chate y interpreto el personaje de Bobby. Soy uno de los chicos del cabaret. Y bueno, Bobby es una persona que ya con la vida loca. Conoce a una persona que tiene que escribir un flash show. Y lo conoce en Nike del Bar. Pero tiene una historia ahí que se van a dar cuenta viendo solamente a ver la obra y estar lo principal del cabaret. La función es de jueves a sábado a las 7 de la noche, a las 8 de la noche y los mismos a las 7 de la noche, así que no se puede perder. Presentar esta entrada en el metro y la boletería del teatro. ¿Cantas? ¿Vas a cantar? ¿También cantas? Sí, cantamos, actuamos, bailamos. De hecho, es emocionante poder hacer esta presentación en un solo lugar, este teatro musical. Y nada, emocionados porque hacer